Okay, hello everybody. Hello second grade. How are you today? How do you feel? Are you happy? Are you sad? Are you angry? Yes? Happy? Sad? Or angry? Okay? How do you feel today? Today, I am very happy to be here with you. Okay? Let's begin. ¿Empezamos? Yes? Okay. Today is Tuesday, 21 of April. Okay? Tuesday, 21 of April. Yes? Can we spell? ¿Podemos deletrear? Yes? This day of the week, okay? Because we have to practice the alphabet. Practicamos el abecedario, okay? Let's begin. Tuesday. Tuesday. Let's spell April. Vamos a deletrear abril ahora. April. April. ¿Ok? Very good. Excellent. What can you tell me about the weather? What's the weather like? ¿Ok? Is it a sunny day? Is it a windy day? Is it a cloudy day? Or it's a rainy day? Okay? What's the weather like today? Yes? Well, let's do this. We are going to count as we usually do. Yes? But we start from the 11 to 20, ¿ok? Vamos a contar, pero contamos desde el 11 hasta el 20 con las tarjetas, ¿ok? Yes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And now, 11, 12, 13, 14, ¿se acuerdan que ahora terminaban todos parecido? 15, 16, 17, 18, 19, and 20, okay? Very good. Excellent. Okay. Now, sorry. This was a mistake. Este fue un problema mío. Now, before the explanation of the activity, yes, we are going to play a game, okay? Vamos a jugar un pequeño juego antes de explicar la actividad, ¿de acuerdo? Okay, you are going to do this. Van a hacer lo siguiente. Cuando yo les muestro la imagen, ¿ok? Van a decir el nombre, el color y el tamaño. ¿Se acuerdan segundo grado que el año pasado habíamos visto dos palabras que eran para el tamaño? Era big para grande y small para pequeño, ¿se acuerdan? Entonces, cuando miren la imagen, van a decir el nombre, el color y el tamaño. Big or small, ¿ok? Bien. This one. What is this? ¿Qué podemos decir que es? What is this? Think. Very good.
It's a copybook. It is green and it is small, okay? Very good. The following one. What is this? Excellent, very good. It is a pen, it is red, and it is small, okay? The last one. Vamos con la última. What is this? Think. Come on, pensamos. Excellent. It is a school bag, it is orange, and it is big, okay? Very good, excellent. Now, look at this. Miren lo siguiente. In this picture, yes, this is the book we are using. Esta es la historia, el cuento del libro que estamos usando, okay? We have different school objects, okay? But how many? ¿Cuántos? Okay? How many pencils? How many pencils? ¿Cuántos lápices? ¿Contamos? 1, 2, 3, 4 pencils. How many books? 1, 2, and 3. How many glues? 1, only 1. How many pencil cases? 1 pencil case. How many rulers? 1 ruler. Okay? And how many copybooks? 1, 2, 2 copybooks, okay? How many es cuántos. What is, entonces hacemos un resumen. Venimos con what is, que significa qué es, okay? Y ahora agregamos how many, que significa cuántos, ¿de acuerdo? De a poco vamos agregando diferentes preguntas que nos ayudan a entender para poder contestar. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer la siguiente explicación. Aquí está el libro. Para los que tienen el libro, van a hacer su actividad en el libro. Y para los que no tienen el libro, no salen a comprarlo, lo pueden copiar en sus cuadernos amarillos. Okay, in the yellow copybook, yes? Everybody go to page 7. Van a ir a la página 7, page number 7. And you have 2 activities, okay? Activity number 1 says, read and match. Van a leer los útiles escolares que tienen escritos y van a unir con el objeto correcto, ¿ok? De este lado está en imprenta mayúscula y de este lado en imprenta minúscula. Dicen lo mismo, pero uno en mayúscula y el otro en minúscula, para ir reconociendo las letras en minúscula de la misma manera que reconocemos en mayúscula, ¿ok? Second activity. En la segunda actividad nos pregunta, what is this? Y vamos a responder con el nombre del objeto escolar, pero también vamos a agregar lo que estuvimos jugando, con lo que estuvimos jugando hoy. El nombre, como pregunta acá, y también vamos a agregar el color y el tamaño. ¿Ok? Big or small. Yes? Okay, that's all for today. Remember, second grade, stay at home. Okay? Bye-bye. See you.